Hola, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de qué parte del hemisferio estemos. Buenos días, Perú, buenos días, Argentina, Chile, buenas tardes, España. Estamos en un ciclo de charlas que las hemos denominado storytelling, que se iniciaron en julio y que deseamos continuar durante muchos tiempos. Somos el grupo G100. Y queríamos comentaros que somos un grupo de 100 líderes de mujeres que cada una de ellas tiene un cargo con un ala y un expertise distinto. Buscan abordar la igualdad de género de manera creativa, innovadora y bajo el principio de él por ella y ella por él, que resulta de una colaboración con el llamado Denim Club, que reúnen a hombres, como es mi caso, de alto, bueno, de nivel profesional que activamente se involucran en nuestras actividades. Entonces, quería comentaros que, bueno, que me ha tocado hoy ser moderador. Estoy encantado de estar aquí. Buenas tardes con nuestras compañeras. Ahí las estamos viendo. Soy investigador de la Universidad de Sevilla. Este año he sido nombrado en el Departamento de Personalidad y de la Facultad de Sevilla, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla. Y estoy con la compañera Rocío Cano, que ahora nos contará algo más sobre ella. Sabemos que es abogada y ahora nos contará un poco más. Con Manuela Chacón, que es la presidenta de los profesionales y psicólogos de alta sensibilidad de España. Estaremos también con Mercedes Torbidioni, que es licenciada y profesora en psicología de la Universidad Nacional de La Plata y además es abogada, socióloga, ya nos contará alguna cosita más. Con Verónica Silva, que es psicóloga, que tiene 20 años de experiencia en el ámbito de los medios de comunicación, educación e infancia, y con Silvia Quevedo, que es gerente de AG Logistics, que es la presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias de Bolivia, que también a Bolivia mandamos un fuerte abrazo y a toda Latinoamérica en general. Muy bien, pues una vez presentado el grupo, nos gustaría hablar un poco de que nos contara un poquito más. Rocío, sabemos que eres abogada, que tienes un doctorado, que eres conciliadora extrajudicial, mediadora y adjudicadora. Eres además la Global Chair de G100 de Perú. Y queríamos que nos contaras un poco por qué estamos aquí esta tarde contigo. Bueno, ¿qué tal? Buenos días con todos y buenas tardes en España. Y bueno, en Argentina creo que también ya hay buenas tardes. Acá también, porque ya es la una. Así que ya estamos en todos, ya estamos en la tarde. Bueno, estoy encantada acá de este grupo de Global Networking. La verdad que esto es hacer networking, es decir, hablar de la historia de cada una de nosotros, dando la posibilidad a otras madres y a otras mujeres a que se empoderen y puedan tener una historia de éxito como mujeres, a pesar de las dificultades que podemos tener todas, las caídas y los golpes que podemos tener en la vida. En mi caso, bueno, yo tuve un hijo espectacular, lindo, bello, hermoso, lo amo y lo adoro, es mi enseñanza de vida. Creo que yo soy la persona que soy gracias a él. Él ha sido mi motor, me ha hecho cambiar muchísimo. Me ha hecho tener tolerancia, empatía, el manejo de habilidades blandas, todo lo he manejado con él. Bueno, he sacado información, me he vuelto medio psicóloga, siendo abogada. Dejé litigio para dedicarme a medios alternativos de solución de conflictos porque no veía la manera como yo podía estar peleándome con la gente cuando efectivamente tenía una alma tan linda, un niño tan lindo que me enseñaba lo que era tolerancia, lo que me enseñaba que era respeto, que me daba clases de vida en cada palabrita que decía, en cada frase que hacía y bueno, y en todo su quehacer diario. Entonces quería contarles un poquito mi vida con él, ¿no? Y casualmente también para ayudar a las demás madres que tienen hijos con autismo o con Asperger. La diferencia entre el Asperger y el autismo, bueno, hay una rama que dice que son dos cosas distintas y hay otra rama que dice que son lo mismo. O sea, el global vendría a ser el autismo y el Asperger vendría a ser una rama del autismo, pero que no afecta el área cognitiva, sino afecta el área emocional, básicamente. Ahora sabemos todos, y por lógica, no tenemos que ser médicos, que el área emocional, acuérdense, la inteligencia emocional que todas nosotras en nuestras profesiones la estudiamos, ¿no? También sube mucho con el nivel cognitivo.
si no tenemos esto en equilibrio, en verdad hay un desequilibrio. Entonces la persona misma que tiene ese desequilibrio emocional sufre. Y eso es lo que le pasa a los niños y a los adultos con síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger tiene determinadas características que me gustaría contárselas, porque de allí puedo ir sacando más o menos y acordándome más o menos cómo fue los pasos que tiene Álvaro, ¿no? Son personas que tienen dificultades en interacciones sociales, que están muy marcadas. Por ejemplo, no entienden la ironía, no entienden las bromas, no entienden el sarcasmo de las demás personas. Para ellos es muy difícil una broma, un chiste. Ellos siempre se van a plasmar en lo que, en lo que ven y en lo que sienten. Por ejemplo, una anécdota que a mí me pasó en un ascensor es que Álvaro entró en un ascensor, tenía 2 años, si no me equivoco, y entró también una persona bastante subida de peso. Y agarra y le dice, qué gordo que eres, porque no cuidas tu salud. Entonces son cosas que, bueno, una madre dice, uy, ¿ahora qué hago, no? Qué vergüenza. Pero son cosas así tan simples y tan cotidianas, que imagínense si todo el mundo te diera el consejo, oye, baja de peso porque tu salud va a requerir bajarse si sigues aumentando de peso, ¿no? Entonces son cosas así de almas muy puras, almas muy, muy tranquilas, que dicen lo que ven, que no tienen esa maldad, no tienen ese manejo del sarcasmo, del ironismo o de la hipocresía, ¿no?, que tenemos a la hora de socializar nosotros. Por eso se pide muchísimo la tolerancia para poder comprender a estos niños que van a ser adultos y van a seguir con ese mismo problema. Suelen tener también dificultades al interpretar el lenguaje no verbal, es decir, los gestos. No, ellos no te pueden entender cuando tú estás molesto o estás, y no se lo dices, no se lo expresas, o estás triste, te ven llorar, pero si ven una lágrima van a saber que estás triste, pero si te ven triste, de cara triste, no se van a dar cuenta. Entonces lo toman todo en forma muy, muy literal. Esto hace que los padres tengan cierta frustración porque al comienzo, cuando son muy niños, no se dan cuenta. Por eso el diagnóstico viene a ser un poco difícil. Por ejemplo, yo les cuento a Álvaro. Álvaro hizo todo de acuerdo, fue mi primer hijo, y hizo todo de acuerdo al libro, ¿no? Caminó al año, habló al año, gateó a los 6 meses. O sea, todo, yo tenía mi librito, ¿no?, como buena madre primeriza. Y Álvaro hizo todo así, tal cual. Entonces yo dije, bueno, no hay ningún problema, pero sin embargo no me miraba a los ojos, no me sonreía de una manera común, ¿no? Como nosotros sonreímos. Yo trato de no utilizar la palabra normal, porque siempre digo, ¿qué significa la normalidad? ¿Quién es normal? ¿Quién no es normal? Entonces trato de no utilizarla, digo común. Entonces expresa palabras muy redundantes, tiene un léxico muy, muy intelectual, muy florido, le encantan las palabras difíciles, y tiene como verborrea, es decir, habla mucho y repite, 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 repite. Entonces yo decía, no, hay algo que acá no está bien. Sin embargo, mi esposo me decía, no, el padre de mi hijo, decía, no, está perfecto, todo bien, lo que pasa es que es el primerizo, está malcriado, y es más, el médico, porque lo llevamos a los 6 meses a Japón, a Tokio, una cultura totalmente distinta a la de nosotras, o sea, al latino, no al Perú, y bueno, también obviamente iba al pediatra, pues, ¿no?, en Japón, y en Japón nos decían, no, es un chico, lo que pasa es que es muy engreído, muy, muy, bueno, primer hijo, todo el mundo lo adora, todo el mundo lo engríe, entonces debe ser por eso que es así, le dan berrinches, llora. Por ejemplo, cuando íbamos a tomar el Densha, que es el tren de Japón, él me abrazaba las piernas y me mordía las piernas y le entraba en un ataque de llanto, entonces yo tenía que cargarlo, no lo podía hacer caminar. Entonces, eso obviamente los japoneses lo veían como diciendo, uy, qué malcriado este chiquito, ¿no? O sea, no tenían tolerancia, siendo los japoneses una cultura súper tolerante, pero obviamente no sabían porque no tienen rasgos fisiológicos y, bueno, nadie sabe, ¿no? Es más, mi hijo fue diagnosticado a los 8 años.
muy, muy tarde y fue diagnosticado, porque en Japón no lo diagnosticaron, vuelvo a decir. Después vinimos a Lima. En Lima fui donde los mejores centros acá de Asperger, porque yo sí me la solía, yo ya había leído lo que era y decía que, bueno, sí, era tal cual. Sin embargo, acá me dijeron, no, me parece que no, yo creo que es bipolar. Y bipolar era un tema que recién se estaba viendo en ese entonces y la bipolaridad no se trabajaba, o sea, no había médicos especialistas acá en Perú. Entonces, lo tuve que llevar a una universidad en Pittsburgh, donde había un médico especialista en bipolar, que al toque, porque fue al toque, en el lobby de la clínica que fuimos, porque fuimos para hacerle toda una batería de estudios a Álvaro, y también para ver el diagnóstico, y allí, en ese lobby, mientras él entraba y salía y veía que él era, ¿no? Y que Álvaro estaba jugando con su Lego y estaba jugando con Nintendo, ¿no? Agarró y nosotros entramos y antes de empezar la batería nos dijo, su hijo tiene síndrome de Asperger. Y nosotros, ¿what? ¿Y eso cómo se come? ¿Qué significa? ¿No? Entonces, bueno, es un espectro que viene del autismo, pero que no están fuera, no están tan fuera de su mundo, sino es como un autismo de alta capacitación y que efectivamente el nivel cognitivo no se encuentra afectado. Igual, bueno, estuvimos, yo lloraba porque no entendía bien qué cosa era, el médico, bueno, me explicó muchísimo de qué se trataba, que bueno, que teníamos que tener mucho cuidado con el tema de la disciplina porque no se nos podía ir de las manos, porque eran chicos que parecían engreídos, pero no, sino simplemente como sufrían por ese desbalance del nivel cognitivo con el nivel emocional. El tema básicamente, científicamente, es que hay una amígdala que nosotros tenemos acá en el cerebro, que está en la mitad del hemisferio norte y el hemisferio, no, perdón, derecho e izquierdo, y esa amígdala tiene un hipotálamo. Y en ese hipotálamo es que suceden todas estas cosas emocionales y que hay obviamente conexiones neurológicas. Esas conexiones neurológicas no son como para las personas comunes, entonces esto es lo que efectivamente hace que no tengan que tengan esta deficiencia en el estado emocional, ¿no? Es frecuente los rasgos, incluso los síntomas de otros trastornos como obsesiones o problemas de psicomotricidad también. En mi caso no, Álvaro no, la verdad hizo todo bien, pero sí tenía obsesiones. Por ejemplo, le gustaban mucho los trenes, le gustaba mucho el Nintendo y ahora le gusta mucho la computación. Entonces, son cosas que se vuelven expertos, se vuelven casi genios en esa materia porque se concentran de una manera que nosotros no podemos concentrarnos. Entonces, es mucho más fácil para ellos concentrarnos y estar porque no tienen esos estímulos que nosotros tenemos emocionales que vienen del exterior, sino ellos se concentran y en verdad casi se vuelven genios. Dicen por allí que algunos genios de nuestra historia fueron Asperger, ¿no? Lo dicen. Bueno, entonces el tema de que mayoritariamente los chicos tienen que llevar terapias, tienen que ver el tema de los padres, de que no sintamos culpa. No, a mí me fue muy frustrante también con mi esposo, porque mi esposo me decía que no era normal, que y también le daban berrinches, pero que a él lo duchaba con agua fría. Y yo decía, yo esa horroridad no lo puedo permitir. A mi hijo nadie me lo toca, y menos lo voy a meter en una ducha de agua fría para que se le pase un berrinche. Así que debe haber alguna otra manera. Y bueno, y temas también que, bueno, deterioraron la relación matrimonial. Entonces, ¿qué hacer? Primero, yo les recomiendo a las mujeres no se sientan culpables, ¿no? Y es más, toma tiempo, porque vuelvo a decir, el diagnóstico, el temprano, facilita todo el aprendizaje y ayuda al apoyo social, pero porque tienes sus terapias sociales, tienes un equipo de personas que te pueden hacer el manejo, pero, sin embargo, el problema es que efectivamente no tenemos el input o el
o el feedback de la familia. Entonces, tenemos que saber bien de que la mujer no se debe sentir culpable por esto. Esto le puede pasar a cualquier persona. Y la idea es que sí tengamos, obviamente, precaución, sí nos ocupemos del asunto, no nos preocupemos, no estemos detrás del niño. El apego a veces los hace no dependientes, ¿no? Entonces es importante que el chico le demos las herramientas para que sea un niño importante, una persona independiente y que después pueda valerse por sí mismo. Los parientes a veces ayudan y a veces no. Los padres en su condición también a veces dicen, esto es una carga para mí, y sacan cuerpo, como me pasó a mí. Entonces, vuelvo a decir, la historia de éxito es la historia de que yo saqué, no sé, fuerzas de no sé dónde, seguí estudiando, pensé de que obviamente siendo una mejor profesional, una mejor persona y una mejor, especialista con información, integración social y todo esto, me iba a facilitar a hablar con los psicólogos, a contactar, a estar bien. Y sí, resultó. Muchísimas gracias, Rocío. Es importante lo último que has dicho porque la charla de hoy que hemos titulado Historia de un éxito de una madre con un hijo con dentro del trastorno del espectro autista, nos vamos a centrar en la madre, en ti, en las mujeres. Esto nos van a escuchar muchísimas mujeres y realmente la charla de hoy, desde G100, lo que queremos es liderar este cambio social, este networking que hacemos como verdadero motor de cambio social, sobre todo para la mujer. Entonces, nos ha encantado esta pequeña introducción. Luego iremos haciendo algunas preguntas, pero me gustaría ahora que ahora unos minutitos también nos comentara un poco Manuela. Yo tengo aquí, que Manuela es licenciada en psicología, que tiene varias especialidades, entre ellas la clínica por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Está ahora finalizando el programa de doctorado. Es compañera mía en la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla. Estamos haciendo el programa de doctorado en psicología de las universidades de Sevilla y Valencia. Y en el área de salud es fundadora y miembro de la Unidad de Salud Mental del Hospital Jerez Puerta del Sur. Trabaja realizando psicoterapia cognitivo-conductual, pertenece al Colegio de Psicólogos de Andalucía Occidental. ¿Qué más puedo decir? Tiene experiencia como profesor ayudante en el Máster de Prevención de Riesgos Laborales, porque tiene, además de clínica, tiene la especialidad industrial. Y es fundadora y preside la Asociación de Psicólogos y Profesionales de Alta Sensibilidad de España, PAS España. Trabaja la difusión y la divulgación científica de la sensibilidad de procesamiento sensorial en muchos medios de comunicación, de todas conocidos, como Televisión Española, El País, Radio Nacional de España, etc. Manuela, ¿nos puedes hacer un poco una pequeña presentación desde el punto de vista de las psicólogas que trabajan en el tema clínico de qué es esto del TEA o de...? Ya está en pantalla. Gracias, Manuela. Gracias a ti, Antonio. Gracias, Rocío, por contar tu historia. Y bueno, encantada y agradecida por estar aquí como miembro de G100. Así que voy a intentar, bueno, pues ser breve. Yo lo voy a hablar del TEA, del trastorno del espectro autista, desde el ámbito de la sensibilidad, como experta en alta sensibilidad y como presidenta de la Asociación PAS España y psicóloga. Bueno, pues en definitiva, yo creo que detrás de ese mensaje que nos lanza Rocío está el que en realidad todos somos iguales, solo que tenemos distintas necesidades. Como vemos en este dibujo, si nos tapamos los ojos tocando lo mismo, vemos si el elefante fuese el mundo, pues cada uno de nosotros podría ver el mundo de distinta manera, independientemente de ser Asperger, como el caso que nos está contando hoy Rocío, en el caso de cualquier otro tipo de personalidad, como puedan ser las personas altamente sensibles. Según nosotros nos regimos como los psicólogos por el Manual Diagnóstico y Estadístico DSM, de Salud Mental, DSM. Y pues los criterios
como bien ha explicado Rocío, y después también las demás miembros del equipo que estamos hoy aquí, lo iremos viendo, pues tienen que ver con eso, con esa, digamos, pues con esa dificultad a la hora de la reciprocidad socioemocional, dificultad en la comunicación, alguna interferencia en desarrollo y en mantener las relaciones sociales y en hacerlas. Otras de las características, pues sería en cuanto a los comportamientos motores, la adhesión a excesivas rutinas, que pueden ser patrones de comportamientos más ritualizados, intereses excesivamente fijos, y todos estos síntomas se dan desde la infancia y es muy importante, le damos mucha importancia a poder identificarlo cuanto antes porque un tratamiento previo y temprano siempre ayuda. Muy resumido para el público, en cuanto a el Asperger y el autismo, pues está dentro del mismo espectro el Asperger, pero sí es verdad que no hay una dificultad a nivel intelectual, o sea, pueden desarrollar su coeficiente intelectual, puede estar a cualquier nivel en comparación con otros menores o personas con autismo que sí tienen pues perjudicada esa área cognitiva. Entonces, también puede pasar más desapercibido en cuanto a esos primeros diagnósticos, ¿no? Como comentaba Rocío. Y también es importante saber que luego también está estudiado según grados. Pues como otras muchas dificultades, puede haber grados más severos o más, también con vistas a esos progenitores o a esas madres que estén ahora intentando identificar si su hijo o su hija está dentro de este cuadro. Pero lo más importante es que, al fin y al cabo, no se trata de seguir todos el mismo camino, sino que abrir ese camino, abrir esas oportunidades y entender que sí, que tenemos que poner nombres, que tenemos que identificar, que tenemos que saber cómo ayudar, pero que en definitiva se trata de ampliar, abrir la mente, ¿no? Aquí el camino como metáfora de esa mente y buscar los recursos y los apoyos necesarios para seguir adelante. ¿Qué ocurre con el autismo y la alta sensibilidad? Bueno, pues la alta sensibilidad es un rasgo de personalidad que muchas veces se puede, sobre todo en edades tempranas, puede haber confusión con el trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque estas características que hemos descrito antes y que seguiremos describiendo a lo largo de esta jornada, pueden, cogidas de forma aislada, cogidas solo algunos síntomas, pueden llevar a pensar que el menor o la menor está en un grupo o en otro. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si hablamos del TEA, del trastorno del espectro autista, deben darse una serie de características, no solo una. Pongo un ejemplo. Nosotros nos encontramos con menores altamente sensibles que cuando llegan a un sitio, ahora definiré brevemente qué es altamente sensible, pero cuando llegan a un sitio novedoso o, por ejemplo, al primer día de colegio, suelen sentirse abrumados, pueden llegar a aislarse, pueden llegar a tener más miedos a la hora de interaccionar socialmente y pueden llegar a confundirse pues con el trastorno del espectro autista solo por esta característica, cuando realmente tenemos que tener en cuenta muchos síntomas y muchas características para hacer un diagnóstico del trastorno autista. Pero también es importante, lo que yo os quería contar ahora es que las herramientas que utilizamos en alta sensibilidad, tanto si las madres, porque está aquí queremos dar mucha importancia a la mujer y a las madres, tanto si las madres se identifican como personas altamente sensibles y tienen estas características, como si conocen en qué consiste la alta sensibilidad, todas estas herramientas y estas características pueden ayudar en la crianza y en la convivencia con un menor o con un hijo o una hija autista o áspera. Bueno, pues la alta sensibilidad
Es un rasgo de personalidad que incluye emociones intensas y también un pensamiento intenso o a veces creativo, porque el sistema nervioso de la persona altamente sensible procesa la información de forma más intensa. Y esto lleva a ser personas creativas, a ser personas que planifican, a ser personas que piensan antes de actuar, pero que también viven las emociones de forma muy intensa. Uno de los autores que estudian este rasgo de personalidad muestra, digamos que clasifica la alta sensibilidad en estas cuatro variables. Hay que tener las cuatro variables para ser personas altamente sensibles. Y una buena gestión de estas variables, de estas características, pueden llevar a una madre a poder entender mejor a su hijo Asperger o a su hijo con trastorno del espectro autista, sobre todo si ella se identifica como PAS, como persona altamente sensible, pero si no se identifica también conociendo el rasgo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la persona altamente sensible tiene una área emocional intensa, esto le lleva a ser una persona empática, y los menores altamente, con trastorno del espectro autista, funcionan mejor con un refuerzo positivo. Elogios, recompensas de algún tipo, llevan a que estos chicos y estas chicas puedan desarrollar mejor su dificultad. En el área física, las personas altamente sensibles, digamos que todo aquello que entra a través de los órganos de los sentidos puede repercutir en sentirse también más abrumada, pues a veces por los estímulos visuales, por los sonoros. Entonces pueden llegar a entender mejor cómo se siente una persona con el trastorno del espectro autista o una persona Asperger, porque en algún área de su propio cuerpo, de su propia vida, también lo sienten del mismo modo. ¿Y qué ocurre con el Asperger o con el autismo? Pues que intervenciones tempranas e intensivas en esta fase física también puede ayudar, ¿no? En mejoras cognitivas y de comportamiento, por supuesto. Otra área, que es el área cognitiva, en las personas altamente sensibles, os decía que cognitiva es de pensamiento. El pensamiento más intenso, más profundo, lleva a reflexionar más, tener muchas veces más paciencia. Y los menores, las menores que están dentro del espectro autista, pues requieren ese entrenamiento en muchas habilidades, tanto sociales como regulación emocional, habilidades básicas de conversación, de lenguaje no verbal, etcétera. Por lo tanto, entender como madre, entender tú misma o vivirlo o entender que existe esta forma de ser, porque al fin y al cabo es un rasgo de personalidad, también te puede ayudar a trabajar y a fomentar todas estas habilidades con tu hijo o con tu hija. Otra de las áreas o facetas de la persona altamente sensible es el área social, que conlleva un exceso de responsabilidad, y por lo tanto también puede ayudar esta faceta social, esta interacción social de un modo diferente, diferente en el sentido de emocionarse más con todo, sentir más las emociones tanto positivas como las negativas, pensar las cosas de forma intensa. Esto lleva también, tal y como observamos en las PAS, en las personas altamente sensibles, a una gran responsabilidad. Por lo tanto, como madre de un menor que está dentro del espectro autista, también puede llevar a generar esas habilidades que necesitas para fomentar el funcionamiento intelectual y el desarrollo de esas habilidades en las que tiene dificultad, como puedan ser el lenguaje o la adquisición de habilidades de la vida diaria o la función social. Bueno, y
concluyendo un poco, la importancia de la perseverancia, un rasgo que también estamos observando en las PAS, en las personas altamente sensibles. Y esto lleva a tener en cuenta que, además de las características que podemos encontrar en el DSM-5 de las personas con el trastorno del espectro autista, puede haber otras dificultades asociadas por no gestionar bien o porque la vida, las experiencias de la vida llevan a los problemas cotidianos y pueden influir otro tipo de factores o de síntomas asociados, como pueden ser la irritabilidad, las conductas autolesivas, la ansiedad, la hiperactividad. Por lo tanto, esa perseverancia que necesita una madre cuando tiene un hijo o una hija con esta dificultad, con Asperger o estar dentro del espectro autista, también le lleva a prevenir alguno de estos síntomas asociados o bien estar atenta en que cuando aparecen buscar la ayuda o el recurso adecuado o la herramienta necesaria o el profesional. Pues muchas gracias, seguimos. Gracias, Manuela. Y quería aprovechar también para felicitarte que recientemente este verano te han nombrado Chair Spain del grupo de Global Networking. Y eso es. Muchas también gracias. Estamos aquí con algunas chair también y es importante. Bueno, pues ahora también pasaremos a hacerte preguntas, pero antes quiero presentaros también a Mercedes Torbidón. Ella es licenciada y profesora en psicología de la Universidad Nacional de La Plata, abogada y socióloga. Es directora del Instituto de Niñas, Niños y Adolescentes y coordinadora del Programa de Implementación y Fortalecimiento de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Colegio de la Abogacía de La Plata. Coordinadora del taller extracurricular de La Bicicleta en el Colegio Industrial, Albert Tomás de La Plata. Y presidente de la Fundación Fausto también. Mercedes trabaja en la Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Planificación Estratégica de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires. Mercedes, desde tu punto de vista jurídico, ¿qué nos puedes contar? Bueno, muchas gracias por tu presentación, Antonio. Buenas tardes a todos y a todas. Creo que Silvia tenía un inconveniente. Yo puedo cederle mi lugar para su presentación. Creo Silvia. Que es así, Silvia. Silvia, si quieres te damos paso. Gracias. Silvia, gracias, pues... Mercedes, sí. Te voy a presentar un momentito y ya nos cuentas algo, Silvia. Mira, gerente de AG Logistics, presidente de la Cámara de Mujeres Empresarias de Bolivia, Camebol Nacional y Santa Cruz. Representante de Salma, Red Estratégica de Negocios entre Latinoamérica y África. Integrante de la Cámara Internacional de Emprendedores CIEP. Líder a Amecomex Bolivia. Chair Global Networking Bolivia. Embajadora de Rimmel, economista agrícola. Magíster en Administración de Empresas, especialista en Comercio Exterior, 25 años de experiencia en el rubro de Comercio Exterior, Import y Export, todo eso y alguna cosa más que ahora contaremos. Silvia, cuéntanos un poco, desde tu punto de vista. Desde mi punto de vista sobre el tema de la sensibilidad y el área social que venía comentando hace un momento, Manuela, y también Rocío, que nos contaba cómo lo sentía su niño. Ella misma se fue buscando oportunidades. Y bueno, nosotros en el área que estábamos viendo el tema de networking, que es justamente buscar relaciones de valor, me imagino que Rocío ha tenido que buscar esas relaciones de valor para encontrar el diagnóstico de su hijo. Lo que yo en este momento invito a todos y a todas es hacer esas relaciones de valor en los networkings para poder encontrar respuestas de manera más temprana. El resultado del niño de Rocío, que a los 8 años obtuvo recién su diagnóstico, se podía haber encontrado capaz con alguien que tenga otra madre con otro hijo autista que le hubiera comentado, mira, ¿por qué no vas con estos médicos? Es decir, nosotros como seres humanos no nos tenemos que aislar. Y esto quería comentarles que existe un índice a través de las Naciones Unidas que se llama el índice de la felicidad,
Y ese índice de la felicidad mide 6 aspectos que son importantes y nosotros como países y como miembros de los países tenemos que trabajar. Uno de los índices es el nivel del PIB, el otro es la esperanza de vida, la generosidad, el apoyo social, la libertad y la corrupción. Entonces, nosotros en el tema de la generosidad y el apoyo social, que es donde trabajamos como Global Networking, es muy importante subir ese índice de la felicidad, porque impactamos de manera directa en nuestros países e impactamos de manera directa también en la calidad de vida de las personas. El hacer networking es generar relaciones de valor a largo plazo. Cada persona se convierte en un especialista. En mi caso, cuando me has nombrado, yo soy especialista en el área de comercio exterior y me he enfocado 25 años trabajando en esa área y me brindo a dar ayuda a mis clientes, a proveedores y a las personas que me buscan. Entonces, soy una persona de valor que puedo dar algo importante a la sociedad especializándome. Lo que bien decía desde un principio, el tema de la educación, de que no se queden uno sin ser especialistas, porque al ser especialistas en algo, nosotros podemos dar ese valor a esa sociedad. Lo que estamos compartiendo hoy mismo, nos estamos volviendo indirectamente especialistas en un área que quizás jamás en la vida hubiera tenido la oportunidad de escuchar, que es el espectro autismo y también el Asperger, que quizás en nuestras familias tengamos familiares que tengan esas características y los estemos más bien encasillando en niños que son poco sociables, que son niños malcriados o que son niños que no comparten de manera más abierta lo que creemos que es socialmente aceptado. Entonces, el tema de hacer compartir el networking, de generar valor, y hay un índice a través de las Naciones Unidas, nosotros como mujeres y como parte de esta ala, estamos con todas las ganas de seguir aportando y desarrollando en nuestros países. En Bolivia me comprometo de manera directa también trabajar con mujeres que tienen niños con Asperger o con niños con síndromes de autismo para poder apoyar a través de la Cámara de Mujeres Empresarias. Fantástico. Qué bueno. Fantástico. Bueno, pues Silvia, Verónica, te presentamos ya a ti si quieres y ahora dejamos a Mercedes la hora que nos cuente. Verónica Silva, psicóloga. Si quieres pasemos a Mercedes, yo estoy totalmente dispuesta. Vale, pues Mercedes, si quieres contarnos. Ah, no te escuchamos. Un momentito, a ver si Mar por ahí nos puede activar el audio. Ahora, probamos ahora. ¿Me escuchas? Ahora sí. Bueno, no había hecho un chiste, te decía que no te íbamos a dejar moderar tan fácilmente. Yo vengo rendido, yo no tengo problema, no tengo ningún. Lo mejor que puedes hacer. Me habías pedido una intervención desde el punto de vista jurídico, pero bueno, desde el punto de vista jurídico yo podría hablar de las herramientas que uno tiene para luchar contra el sistema, ¿no? Pero antes debería decir que lo más importante aquí, sin pensar en diagnósticos, porque en realidad los diagnósticos son etiquetas, ¿no? Pero que ayudan como para encaminar, yo diría un tratamiento, sino una forma de ayuda, no solo para el niño o niña que se encuentre dentro del espectro, en este caso, o cualquier otro tipo de cuestión o de condición, sino más que nada también a la familia, porque ¿quién está todo el tiempo con el niño? Y en este caso ya lo advirtió Rocío en su presentación y también Manuela, ella ya se daba cuenta, o sea, nosotros advertimos, porque estamos todo el tiempo
con nuestros hijos, con nuestras hijas, y vemos cuando hay dificultades, cuando algo no está funcionando bien. Si el niño, la primera información que recibe de la madre es de la cara, ¿no? Es esa sonrisa, es esa empatía, es esa reciprocidad social de la que hablaba Manuela. Entonces, cuando advertimos que esto no está sucediendo, es que algo no está funcionando bien, y uno no puede creer que un profesional de la medicina no pueda advertirlo. No solo advertirlo, sino escuchar, porque también se trata de poder escuchar al otro, ¿no? De tomar el tiempo para escuchar a la madre y decir, bueno, ¿usted qué piensa? ¿Qué le parece? ¿Dónde encuentra la dificultad? O sea, ¿cómo un profesional, en este caso de la medicina o de la psicología, no puede estar preparado para esa pregunta, ¿no? Eso por un lado. Por otro, el acompañamiento tanto familiar como social es fundamental. Y yo hasta me atrevería a decir que la condición del espectro autista es un problema social, ¿no? Porque nosotros hemos transcurrido, o sea, el porcentaje, digamos, de personas con autismo que nacen hace 30 años era una en 1000 y ahora son una en 68, ¿no? 68 cada 1000, cada 100. Entonces, tenemos que pensar que hay algo en el estilo de vida, hay algo en nuestro comportamiento, en nuestra forma de hacer las cosas, que está haciendo que algunas personas se desvíen, como mostraban esos caminos que mostró Manuela en su presentación, ¿no? Que salgan de esa línea, de esa línea entre paréntesis común o normal, o como nosotros pensamos, o neurotípica, como nosotros lo llamamos. Entonces, el acompañamiento, primero la información, para saber de qué se trata, y después el acompañamiento familiar y social son fundamentales. Y el acompañamiento de parte del Estado, ¿no? A través de la legislación, y ahí me voy entrando un poco en el campo en el que me habían convocado, y eso no está sucediendo, porque a pesar de que tenemos una legislación que en el caso de Argentina es importante, ¿no? Tenemos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el autismo se considera una discapacidad, que no tiene que ver con la incapacidad, también hay que diferenciar lo que es discapacidad e incapacidad, pero sí son personas que necesitan apoyos, y no solo la persona, sino también los familiares, en este caso los familiares más directos o los que están acompañando a esa persona que está dentro del espectro. Entonces, bueno, las herramientas que tenemos es acudir a la justicia y judicializar las cuestiones. ¿Cuáles son? Bueno, la inclusión educativa, que ahora podríamos hablar de convivencia, ¿no? Porque hablar de inclusión y no hablar de convivencia, si estamos todos pensando de que hay personas que son diferentes y que, no, y que gracias que no somos todos iguales, porque justamente de eso se trata la humanidad, ¿no? La inclusión o convivencia educativa a veces requiere una intervención judicial, una acción de amparo para poder lograr esa inclusión. Pero bueno, se llega a esto no con mucha dificultad, y yo iba a hacer una pregunta que la dejo flotando, ¿no? Si las madres de personas dentro del espectro autista nos convertimos en personas altamente sensibles, ¿no? Podría ser que eso formara parte de un rasgo adquirido de nuestra personalidad, porque nos fuerzan, ¿no? Nos fuerzan a tener que ser creativos, a tener que ser emocionalmente más disponibles, ¿no? Digamos, también a elaborar una creatividad, ¿no? Que nos permita ver de qué manera podemos surfear dentro de este sistema para lograr que tu hijo se incluya en las actividades educativas, que es lo que cualquiera aspira, ¿no? Que tener un hijo que pueda
acceder a la educación y valerse por sí mismo. También para las cuestiones del sistema de salud, ¿no? Tenemos las diferencias. Por un lado tenemos que es una condición, por el otro lado el DSM habla de trastorno. Y nosotros, y ya no tenemos una convención, tenemos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que hablan de un paradigma social de la discapacidad, es decir, que la discapacidad no está ya en la persona, sino en las barreras y obstáculos del entorno, que son fundamentalmente sociales, ¿no? Pero bueno, sin embargo, tenemos que acudir a un modelo previo rehabilitador para poder obtener las intervenciones, los apoyos de acompañantes, prestaciones de apoyo o tratamientos de terapia ocupacional para el caso de personas no altamente sensibles, pero sí hay una cuestión sensorial muy especial en los niños y niñas con autismo que requiere ese tipo de intervenciones quizá, o el apoyo psicológico también a la familia, ¿no? Y bueno, para todo eso, cuando no hay un apoyo del Estado, no hay instituciones que garanticen eso sin una mediación judicial, bueno, hay que recurrir lamentablemente a eso. Así que bueno, esas son las herramientas que podemos dejar acá para la comunidad que nos está en este momento visitando o en otro que lo haga. Y desde ya nosotros tenemos la Fundación Fausto también, que está en Facebook y que, bueno, y está en Instagram, y recibimos las consultas que se necesiten y encantados de poder evacuarlas. Fantástico. Se me ocurren muchas preguntas que ahora haremos, Mercedes. Relacionado con el tema de la judicialización de muchas de estas cosas, cuando realmente son derechos públicos. Estamos hablando de mejora de la sociedad, de que tiene que entrar ahí, toda la administración pública tiene que entrar ahí. Tenemos que vernos protegidos, ¿no? Y protegidas por eso, ¿no? Entonces ahora hacemos más. Entramos en un diálogo, pero quería presentaros por último a Verónica Silva, que es psicóloga con más de 20 años de experiencia en el ámbito de los medios de comunicación, educación e infancia. Después de trabajar 15 años en el Consejo Nacional de Televisión, en el 2013 fundó y ejerce como directora ejecutiva de la Fundación Mediabus, con el propósito de contribuir al objeto de desarrollo sostenible número 4, que es innovación, inclusión e igualdad educativa. Entre los proyectos que lidera desde la Fundación está Aula en Red, cuyo propósito es fomentar la inclusión y el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales en estudiantes con necesidades educativas especiales, a través de una red de alfabetización mediática y realización audiovisual colaborativa entre escuelas de espacios geográficos y o culturales distintos. Verónica, cuéntanos. Bueno, muchas gracias. Como siempre, un honor estar acá. Bueno, voy a presentar algo, pero antes que nada me llamó la atención cómo partió Rocío su presentación, porque ella nombró a Álvaro, nombró cómo es Álvaro, el cariño que ella le tiene, y lo último que dijo fue su condición de Asperger. Entonces yo creo que eso tiene que ver mucho con el tema de liberarnos un poco de las etiquetas. Y bueno, como una imagen, o en este caso unas imágenes valen más que mil palabras, quiero partir por presentar acá un video. Si es que está muy alto o bajo el volumen, háganme señas, por favor, porque esto de la tecnología uno a veces le juega en contra. Ahí está cargado, ahí viene. Lento. Feo. Retrasado. Cuidado.
tonto. Friki. Lerdo. Mago. Inadaptado. Nerd. Subnormal. Rarito. Botch. Imbécil. A tu cat. Agradable. Cachondo. Luz alol. Handsome. Amic. Inteligente. Alegra. Bo. Amable. Cariñoso. Tranquilo. Encantador. Y sensible. Sergio. Daniel. David. Dani. José. Daniel. Bueno, voy a abrir el tiro. Ese forma parte de nuestro proyecto Aula en Red, que me gustaría contarles un poco cómo partió este proyecto. Bueno, nosotros en la Fundación Media B, que trabajamos con el Radio B de los medios de comunicación, fomentamos la inclusión, la innovación y la igualdad educativa. Bueno, bien dice Mercedes, uno tiene también que replantearse inclusión en qué medida se relaciona con convivencia, y es absolutamente 100% se relaciona con lo que es convivencia. Bueno, nosotros en la fundación, ¿qué hacemos? Trabajamos en escuela y los estudiantes que participan realizan videos sobre distintos temas, y eso, ellos así aprenden, sobre contenidos curriculares, sobre convivencia, etcétera, medio ambiente, etcétera. Y nosotros partimos trabajando en escuelas rurales en Chile. Chile es un país largo y delgado, que tiene, bueno, ahora son 15 regiones, y nuestro trabajo era en escuelas rurales. Y esto lo hacíamos en alianza con un programa de televisión educativa de una empresa que es DirecTV. Y bueno, ¿y qué pasó? Empezamos a recorrer la quinta región. Teníamos el mandato de trabajar con todas las escuelas rurales de la quinta región. Hasta que de repente un encargado municipal, acá en las comunas hay un encargado como de educación que va por zonas, nos plantea que por qué no íbamos a una escuela que se llama el Centro de Educación Especial de Putaendo, que es un lugar rural que está en la quinta región de Chile. Y le dijimos, es que esa escuela no está en nuestros archivos, que nos había pasado el Ministerio de Educación de Chile, los archivos de la escuela que teníamos que ir. Y resulta que, claro, efectivamente llegamos a una escuela rural, que era una escuela muy pequeña, de 15 estudiantes y con distintas necesidades. Bueno, algunos autistas, otros Asperger, otros con necesidades educativas, o sea, con necesidades mucho más permanentes, o sea, incapacitantes, por así decirlo, de mala manera, pero niños que tenían hemiplegias totales, o sea, distintas necesidades. Y esa escuela no existía, ya era rural, que en general son escuelas que tienen que estar más aisladas, y más encima una escuela especial, sí, ya estaba más aislada, o sea, en el rincón del mundo, que ya era que realmente no existía como ningún mapa. Y a raíz de esa escuela decidimos inaugurar el proyecto Aula en Red. Y que lo que hacemos es que estudiantes de distintas partes del mundo hacen sus videos, sus realizaciones audiovisuales, su proyecto, y en este caso parte con la escuela Centro Especial de Putaendo, con Escola Real de Barcelona, que también es una escuela especial. Entonces nosotros lo que hacemos es que buscamos difundir la identidad de los participantes a través de estos videos, que ellos hacen todo. El video que nosotros les mostramos recientemente, los participantes hicieron todo el video, y una de las partes importantes también de los videos, los créditos que ustedes pueden ver atrás, donde ellos ponen sus nombres. Entonces de esa manera nosotros fomentamos que ellos puedan incluirse, visibilizarse en la sociedad a través de este networking audiovisual que nosotros llamamos. Y bueno, en la segunda parte de nuestro proyecto Aula en Red, dijimos, vamos incorporando más escuelas. Y nuestro gran dilema era si seguimos con escuelas especiales, que se llaman acá, o con escuelas regulares. Bueno, y finalmente lo que hemos hecho, que hemos ido creciendo este networking audiovisual, pero con distintos tipos de estudiantes, sin necesidades regulares, como se dice, por no decir normales. Y ahí cada uno vale lo mismo.
y lo que nosotros hacemos es que las diferencias de cada estudiante es un valor. O sea, no es que uno tolera al que es distinto, sino que se valora positivamente al estudiante que es distinto. Bueno, y el video que les mostré también ganó un festival. Fue uno de los ganadores de un festival en el cual no participan solo niños autistas, ni Asperger, ni con otros tipos de necesidades, sino que ellos están a la par. Entonces a nosotros eso nos tiene muy orgullosos porque a través de esta herramienta logramos visibilizar y contribuir a la autoestima de ellos, a que ellos realmente se sitúen en la sociedad como sujetos merecedores de los mismos derechos y protagonismo que cada uno necesita. Así que eso que quería contarles sobre lo que es nuestro proyecto Aula en Red. Muchas gracias. Fantástico, una gran labor que hacéis. Bueno, pues estáis todas presentadas. Vamos a ir empezando a un pequeño debate con algunas preguntas. Yo para romper un poco el hielo, a mí me ha sorprendido cómo Rocío, tú nos comentabas que lloraste. ¿Cómo fue? Me gustaría preguntarte que cuando te recibes en casa ese diagnóstico, ¿cuál es tu primera reacción y cómo lo afrontas? Bueno, estaba en una clínica, no estaba en mi casa. Nos fuimos a Estados Unidos, a Pittsburgh, a la Universidad Neurológica de Pittsburgh. Y claro, ya habíamos hecho todo el camino desde acá con un médico especialista allá, ¿no? Que se supone que era para bipolaridad, se supone que íbamos a hacer el descarte de si Álvaro era bipolar o no, porque de acuerdo acá los médicos de Perú dijeron que no era Asperger, sino era bipolar. Entonces lo llevamos a un psiquiatra que era especialista en bipolaridad, a un neurólogo, perdón. Pero la verdad que no era bipolar, sino era Asperger. Y vuelvo a decir, en el mismo momento el médico nos dijo, no, su hijo es Asperger, ni siquiera tengo que hacerle la batería de exámenes, sin embargo se las voy a hacer, obviamente, porque ya han venido acá, ¿no? Y justo nos fuimos 5 días para hacer toda la batería de exámenes. Claro, bueno, fue un golpe duro porque yo decía, bueno, bipolaridad ya como que me había empapado un poquito, me había informado, ¿no? Por eso yo decía a las madres que es muy importante no quedarse con los brazos ocupados, con los brazos cruzados. O sea, hay que no preocuparse, sino ocuparse del tema, ¿no? Si tú tienes un niño que ya, en mi caso, a los 8 años ya está diagnosticado, debería haber sido diagnosticado, como dicen todas las especialistas acá y todas mis amigas, efectivamente, antes, ¿no? En mi caso fue a los 8 años, y ya era tardío, ¿no? Lo que tenía que hacer era no ponerme a llorar, obviamente me puse a llorar por el tema, ¿no? Pero no ponerme a llorar, sino al contrario, volverme fuerte, volverme con una autoestima así bastante importante, informarme mucho, capacitarme para poder ayudar a mi hijo, que era lo que yo quería, ¿no? Obviamente no descuidando mi profesión, porque mi profesión es algo que me apasiona mucho, entonces siempre digo, no hay que dejar de lado tampoco lo que eres tú como mujer, ¿no? Aparte de madre, ¿no? Yo sé que los chicos con síndrome de Asperger o con cualquier otra dificultad o habilidad especial, no es que desgasten, pero sí toman mucho tiempo, ¿no? Entonces uno como que no puede dedicarse del todo, pero sí puedes seguir estudiando, sí puedes seguir preparándote, sí puedes seguir capacitando, porque eso a las finales también va a ayudar, porque efectivamente yo también acá en el Perú la estoy luchando hasta ahora, acabo de ganar un TC hace un año, liberando a Álvaro de un tema, y también he tenido un montón de amparos y un montón de cosas que si no fuera abogada no lo hubiera podido hacer. Entonces, es un tema de que no es que yo tengo que dejar de ser yo como profesional o como mujer, sino es que tengo que preocuparme, no preocuparme, sino ocuparme de las necesidades que tiene mi hijo en ese entonces. Entonces, ¿cómo se puede hacer de una mejor manera? Informándose, ¿no? Como hizo Mercedes, que su segunda carrera es psicología, ¿no? Yo también quise estudiar psicología, pero bueno, no pude, pero bueno, sí me empapé mucho del tema, me volví casi experta, casi psicóloga, casualmente nada más en ese tema, ¿no? Entonces sí es muy bonito
desarrollar eso y no decir, bueno, no, ya me tengo que quedar acá en mi casa a cuidarlo, porque eso en verdad no ayuda al niño, sino hay que darle cierta independencia, ¿no? El apego es importante, el apego, o sea, es que uno piensa de que ya es una persona que lo tienes que cuidar, que lo tienes que proteger, y no, tienes que darle independencia, tienes que sacarlo adelante. Entonces, si lo haces, si lo apachurras y si lo apapuchas todo el día, no lo vas a hacer una persona independiente, ¿no? Entonces, tienes que manejar mucho el tema, vuelvo a decir, de la culpa, como dije, ¿no? Y el tema de que la familia también te ayude, ¿no? Y que todos, los hermanos y todo el espectro familiar de primera línea lo que le dicen la familia nuclear, ¿no? Que son los padres y los hermanos, manejen bien la situación informándose y viene el colegio, ¿no? Tratándolo como seres, como contó nuestra querida Vero, ¿no? Que nos dijo, sí, los colegios tienen que ser, los chicos tienen que ir a colegios normales. Yo, por ejemplo, en Perú no he logrado eso. En Argentina sí, yo viví también en Argentina muchos años casualmente porque era un país que manejaba mucho el tema de chicos con Asperger y con autismo. Y sí, fui a un colegio normal con una maestra integradora, cosa que acá en el Perú no existe. Entonces hay muchas deficiencias, tanto legales como sociales y como de valores, por decirlo de alguna manera, que el Perú todavía está muy, muy por debajo del estándar, ¿no? Muy bien. Manuela, yo quería preguntarte, entonces, ¿el autismo lleva un trastorno emocional, sí o no? ¿Necesitan cambiar su forma de ser o percibir? ¿O son como son y lo que necesitan es comprensión, empatía, recursos, apoyos? Muchas veces nos centramos en lo que no les damos como sociedad, ¿no? Exacto. Lo importante, yo creo que lo importante es precisamente eso que definimos como diagnóstico, porque al fin y al cabo es una evaluación que hay que ver esas diferencias, ¿no? No, cada uno es diferente, cada persona es diferente, entonces ver esas diferencias, en qué se basan y cómo ajustarlas a la sociedad. Por una parte necesitamos que la sociedad se ajuste a ellos, por eso buscamos recursos legales, recursos psicológicos, recursos de mucho tipo, que escolares, educativos, pero por otra parte también necesitamos que la persona se ajuste a la sociedad. Son las dos partes. Bueno, y siguiendo el hilo de lo que decían las compañeras, claro, en cada país es diferente, pero bueno, aquí en España, así resumiendo, según el grado, el nivel de dificultad que tenga ese niño o esa niña, pues puede estar integrado en el propio aula ordinaria que llamamos, o bien si hay centros más específicos, y en medio de esos dos extremos, de estar totalmente integrado en el aula o estar en un centro ya específico de trastornos y dificultades, pues está esa forma intermedia, pues, de estar en el aula pero con salidas o determinados horarios de atención o de recursos logopédicos, psicológicos y demás. Entonces, en resumen, sí, un poco las dos cosas, que se ajusten las dos partes. Fantástico. Mercedes, volviendo al tema, ¿tú crees que las madres con niños y niñas autistas tienen suficiente apoyo social y de las administraciones públicas? Bueno, por lo que dije, no, es muy, o sea, no en general, ¿no? En mi caso yo tuve mucho apoyo de parte de compañeros, amigos, de familiares, pero es muy difícil la inclusión laboral de una madre que tiene que dedicarse a un hijo que tiene sus tiempos de intervenciones, tiempo de acompañamiento y también un tiempo que uno necesita para organizar estas batallas que tiene que librar contra las obras sociales o contra el sistema educativo. O sea, es de una complejidad enorme, y estamos hablando, en mi caso, de alguien que, digamos, podía tener estrategias o obtenerlas, ¿no? Porque en principio no nací con estas estrategias, las tuve que ir elaborando. ¿De qué manera? Bueno, en principio,
volviendo a lo que le habías preguntado a Manuela, a las personas dentro del espectro hay, digamos, que aceptarlas. La aceptación de la diferencia es un principio básico y fundamental, piensa. Ahora, ¿cómo se llega a esa aceptación? Y es un proceso, ¿no? Porque uno tiene una idea de hijo cuando está antes o cuando está en la panza o cuando nace de determinada manera, ¿no? Uno se imagina que el hijo va a ser de tal o cual forma. Así como se lo imagina con el color de pelo o a quién se va a parecer, bueno, ¿cómo va a ser? ¿No? Y entonces cuando uno se encuentra con esta cuestión de que por ahí no te mira a los ojos o que tiene intereses restrictivos o que no obedece al llamado o que parece que no escucha, bueno, uno empieza a preocuparse y tiene que hacer, digamos, un duelo de esa idea o de esa representación mental que tenía acerca de esta personita que es como se la imaginaba, ¿no? Entonces, bueno, ese, digamos, se podría hablar de un estilo de afrontamiento de la cuestión que tiene que ver con estas estrategias que uno va elaborando para, digamos, evitar el estrés ante una situación amenazante, como podría ser que te nieguen una plaza en una escuela o que te nieguen una intervención educativa o psicológica o de apoyo de la obra social. Entonces, bueno, es una cuestión de mucha complejidad y en la que el Estado debería estar muy presente. ¿Y de qué manera puede estar presente? Bueno, en principio, a nivel educativo deberían tener, digamos, las maestras tendrían que tener una capacitación especial, así como cuando nosotros éramos chicos, creo, era la maestra la que se daba cuenta de que el chico necesitaba ir al oculista porque no veía bien, ¿no? Quizás en la casa no lo advertían y en la escuela sí. Bueno, debería ocurrir lo mismo con todas estas condiciones que están apareciendo, ¿no? Y con esta diversidad que tenemos que asumir y a la que tenemos que responder de alguna manera. Eso por un lado. Y por el otro, deberían haber servicios locales de atención primaria, ¿no? Y sobre todo en los lugares con mayores condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Quizás nosotros estamos hablando de personas que tienen herramientas, que son profesionales, que tienen un capital social también, que les permiten moverse de una determinada forma. Pero debemos pensar en todas esas otras personas en las que no tienen esos recursos y que se enfrentan a esta cuestión y que no tienen cómo sostenerlo. Y es un problema que nos afecta también socialmente a todos, ¿no? Entonces, creo que apuntar a una convivencia social en la que esto esté muy presente es fundamental. Estupendo. Bueno, pues vamos a finalizar esta primera ronda de preguntas con Verónica. Verónica, ¿cómo lo que hacéis, esta comunicación educativa o educomunicación, contribuye al desarrollo psicosocial de personas con capacidades distintas? No, no me gusta decir disminuidas, distintas, alternativas o diversas. Bueno, porque la realización audiovisual, el hacer un video, tiene distintas etapas. Parte por elegir un tema, después el guión, después nosotros, ahora el que yo mostré, los niños se filman, pero hay muchos que se hacen con animaciones, por ejemplo, con dibujos, con manualidades, etc. Después de eso tienen que musicalizarlo, editarlo, o sea, son como 8 etapas, y en las cuales todos tienen algún, nosotros por eso decimos networking audiovisual, todos suman, todos tienen alguna habilidad con la cual pueden aportar en esas distintas etapas. Por ejemplo, de hecho, yo iba a contar, me acuerdo, el primer colegio que nosotros fuimos era un colegio, hace como 10 años atrás, era un colegio regular, por así decirlo, y se sentó un chico en el computador a ayudarnos a editar, rapidísimo, 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 y después nos contaron que ese niño es Asperger. Entonces, todos tienen con su habilidad, hay unos que no saben dibujar, pero puede recortar, puede pegar, puede filmar, y el ver su realización que ellos hacen,
no nosotros, que ellos hacen en un evento, por ejemplo, comunitario, o en distintos eventos de difusión, nosotros los videos los transmitimos en un canal de televisión educativa que va a muchos países, eso en ellos les genera un gran valor. Y también es muy bonito ver la reacción de los padres, porque cuando uno, todos estos proyectos empiezan, por supuesto, con la autorización de los padres para que puedan participar, cuando ven lo que han hecho los niños, dicen, yo no puedo creer que mi hijo, hasta los mismos profesores también, pueda haber hecho algo así. Y básicamente nosotros les damos, somos mediadores que les damos unas pequeñas pautas, pero ellos hacen lo que quieren, entonces yo creo que es en el proceso de realización y a la vez en qué es lo que pasa cuando ellos se ven en la pantalla. Ahora que estamos en este contexto tan mediático, el verse en la pantalla, no necesariamente ellos, sino el trabajo que ellos han hecho, porque a veces, insisto, muchas veces son animaciones, el impacto que tiene de inclusión social y en su autoestima es tremendo, porque es valorarlos a ellos por su identidad, tal cual como son, por su esencia. No porque por lo que les falta, sino por lo que tienen, por lo que ellos pueden aportar. Buenísimo. Fantástico. Rocío, hablabas antes del tema de apego, de darles esa independencia. A mí me gusta saber, porque hoy el tema está centrado en las madres. ¿Qué piensa una madre de un niño autista en el futuro cuando ella no esté? ¿Qué nos puedes explicar de este tema? Por eso, ¿cómo lo preparas tú para eso? Claro, lo ideal es prepararlo para la vida, ¿no? Entonces, para prepararlo para la vida, uno tiene que darle condiciones, tiene que darle herramientas. Hemos hablado, escuchado acá a nuestras compañeras, que efectivamente nos han dicho de que, bueno, no todo el mundo tiene recursos económicos, como por ejemplo, mi hijo fue diagnosticado en Pittsburgh, en Estados Unidos. O sea, no todo el mundo de Perú puede irse a Estados Unidos para que diagnostiquen a su hijo, ¿no? Entonces, eso es muy duro. Entonces, yo pongo énfasis en el Perú, porque en Perú, en verdad, se ven cosas muy, muy tristes, muy, muy desagradables, ¿no? Efectivamente, estos chicos, es más, estos chicos los encierran en provincias. Los tienen, la gente no quiere, o sea, los padres no los enseñan por vergüenza. Entonces, hay una falta de cultura, una falta de no diría empatía, porque eso ya es demasiado, sino es una falta de cultura, es decir, de conocimiento, de información. Entonces lo ven, como decía en el video que sacó Vero, que decía raro, ¿no? ¿No? Personas así, raras, frikis, ¿no? Frikis, o sea, que asustan. Entonces, en provincias, sobre todo del Perú, en Lima no, pero en provincias sí, la gente no sabe, no tiene ni idea. Es más, a veces los pasan buscan un chamán, no sé si saben lo que es un chamán, es como un brujo, una persona así, ¿no? Para que les quiten, porque quizás piensan de que no es que tenga un diagnóstico, no es que tenga un Asperger, no saben qué cosa es eso, ¿no? Simplemente piensan que tiene algo malo porque es, no sé, por algo, entonces que se lo puede sacar un brujo, cosas así. Entonces son cosas que dan muchísima pena, en verdad. Entonces, no solo tenemos que hablar de que el Perú es Lima, Perú es todo. Y hay provincias que efectivamente, como pasa en Bolivia, como pasa en varios países de Sudamérica, en Argentina también, entonces en Chile, entonces en la mayoría de países, no hablo de las capitales, pero sí de las provincias que no son tan importantes, pasa estas cosas. Entonces vemos a chicos que efectivamente sufren y no los están preparando para la vida. Entonces, ¿qué pasa a futuro? ¿Cómo capacitas a un chico que lo has tenido escondido, que no ha ido nunca al colegio, que lo has tenido con un maestro, pero que vaya a su casa o ayudándolo a hacer las tareas, no le has dado esa independencia, ¿no? Yo, por ejemplo, a mi hijo que siempre paraba en el extranjero porque estaba casada con un diplomático, que eso también le costaba muchísimo porque los chicos con síndrome de Asperger, uno de los temas es que tienen que tener una rutina establecida. Entonces, imagínate cómo sufrió mi hijo al estar 5 años afuera, 3 años en Perú. 5 años afuera, 3 años en Perú. 5 años afuera, 3 años en Perú. Una locura. No solo mi hijo con síndrome de Asperger, sino la esposa también, que soy yo, y mi otra hija totalmente sana, que ahora es abogada. Entonces, a todo el vínculo familiar afecta. Entonces, ¿cómo hacer? Tienes que capacitar a la gente, a todos. Entonces, ¿cómo darles esas herramientas para seguir adelante, para,
para bueno, para que en un futuro se puedan valer por sí mismos. Primero, vuelvo a decir, necesitamos la ayuda del Estado, porque, por ejemplo, vuelvo a decir, acá no hay, Lima hablo, no hay cuidadores, no hay acompañantes terapéuticos. Son cosas que recién están llegando, que nos estamos copiando de Argentina, ¿no? Entonces, al no haber esas cosas, ponen a los chicos con autismo, con chicos con síndrome de Down, con chicos que no tienen piernas, con chicos que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Entonces, no los capacitan de una manera ideal. Entonces, allí la formación de los padres, la cultura de los padres, o la familia, o la madre, o la que se esté ocupando en este momento del niño o de la niña con síndrome de Asperger, es la que toma la batuta, por decirlo de alguna manera, y decir, bueno, yo te voy a dar estas herramientas para que tú salgas adelante, ¿no? Por ejemplo, dando fideicomisos para futuro, porque, bueno, no, uno no vive toda la vida. Tienen hermanos viendo quién puede ser el apoyo después, ¿no? Pero siempre se tendría que tener, y sería lo óptimo, la ayuda del Estado, ¿no? La ayuda del Estado, vuelvo a decir, acá también tenemos todas las normas habidas y por haber, pero ninguna se cumple, ¿no? Tenemos los reglamentos, pero nada se cumple. Entonces yo creo que ahí tenemos que ir manejando bien esta situación, porque estos chicos merecen lo mejor, porque en verdad son maestros para nosotros, maestros para la vida, maestros para sus otros compañeros cuando están en escuelas comunes, maestros para las personas que trabajan con ellos cuando llegan a trabajar, y maestros, vuelvo a decir, de sentimientos, de tolerancia, de empatía y de tantos valores que nos estamos, que el ser humano está perdiendo. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Al hilo de lo que has dicho, esto de muchas leyes, esto pasa en España también. Hay muchas leyes, el legislador se queda tranquilo legislando leyes, pero luego no dota un reglamento con el suficiente ingreso económico para que pueda ejecutarse y desarrollarse esa ley, ¿no? Mercedes, ¿tú qué opinas de esto? Exactamente. El problema está en las prácticas. A donde hay que apuntar es en las prácticas y hay que tratar de uniformar. Yo creo que habría que tratar de uniformar la legislación y las prácticas. Creo que en esto sería importante también acudir a organismos internacionales, ¿no? Y a empresas internacionales, así como Vero ha comentado que ella lleva adelante su programa a través del financiamiento de una productora de TV. Sería importante también que se involucren en estas cuestiones y puedan hacer un aporte también social, ¿no es cierto? Fantástico. Otra pregunta se me ha quedado ahí que la he ido apuntando. Verónica, ¿qué lugar pueden ocupar las personas autistas en la red de networking audiovisual? El mismo lugar que cualquier persona. Eso yo creo que es, todo suma, como decía al principio. Entonces, es el mismo lugar. Fantástico. Maravilloso tu proyecto, Verónica. Sí, de verdad que es muy bien. Bueno, porque es cooperativo. Y eso es armar redes. Y es lo que necesitamos. Sí. Y más que ustedes vieran la escuela que es en Putaendo. O sea, es mínimo. Y visibilizar la potencialidad de la persona y no las carencias. Exacto. Claro. Eso yo creo que es el gran valor que nos permite el audiovisual. El concepto, ha salido muchas veces el concepto de red y para los países de habla hispana la red es fundamental, la red familiar es fundamental. Nosotros en épocas que cíclicamente tenemos crisis nos apoyamos muchísimo en la familia. Después estamos hablando de crear una red global, un networking, que sería una segunda red también de apoyo, ¿no? La importancia de eso es fundamental, ¿no? Otro tema que hemos hablado es de las respuestas tempranas. Manuela, ¿cómo repercute en la vida de un menor un diagnóstico tardío o un diagnóstico erróneo? ¿Cómo nos puedes tú comentar algo de eso? No te escuchamos ahora, Manuela, un momentito, a ver si se conecta el audio. Sí, ahora sí, ¿verdad? Ahora. Sí, vale. Claro. Bueno, yo creo que eso es fundamental. De hecho, a mí me mueve muchísimo el tema de los menores como psicóloga infanto-juvenil y creo que es fundamental el tema de los diagnósticos. Eso es lo que me llevó
precisamente a crear la asociación que ahora presido de PAS España, de personas, de profesionales y psicólogos de alta sensibilidad, por esa confusión que muchas veces hay entre rasgos de personalidad, determinados trastornos de los que incluimos en el DSM porque hay que clasificarlos y hay que conocerlos, o determinada pues diversidad funcional, ¿no? Como queremos llamar ahora. Creo que es fundamental porque la trayectoria de un menor es muy corta. Entonces, de hecho, el desarrollo evolutivo de los niños va evolucionando de forma muy rápida. No es lo mismo un niño de 6 años que uno de 6 y medio, que uno de 7. Entonces, es determinante todo lo que ese niño, esa niña, ese menor adquiere, asimila y va, digamos, desarrollando en ese periodo de infancia o de juventud temprana. Y por supuesto, cuando hacemos un vacío de diagnóstico y dejamos a un menor pues sin diagnosticar, no le estamos dando, cuando sí realmente hay algo que trabajar, algo que mejorar, hay algo que ajustar a lo social, a lo educativo, pues no le estamos dando las herramientas que necesita. Y al contrario, ¿no? Cuando hacemos un diagnóstico erróneo, pues nosotros nos encontramos en la asociación personas pues ya adultas que llevan toda la vida con un diagnóstico erróneo, llevan toda la vida, por ejemplo, en este caso, atendiendo al tema en el que estamos, pensando que son Asperger. El Asperger, como tiene esta particularidad de no tener una dificultad cognitiva o intelectual, ¿no? Pues son personas pues, que desarrollan su trayectoria educativa y profesional con éxito, pues su inteligencia es similar a no tiene nada que ver con el resto de dificultades asociadas al resto del espectro autista, que sí tienen pues más dificultades cognitivas, pues es muy fácil de poder crear esa confusión. Uh-huh. Y claro, eso ya luego repercute pues a nivel de autoestima, a nivel de vida social, porque ya una vez que queramos o no, diagnosticar, en definitiva, también clasifica, ¿no? Entonces, una vez que la persona se identifica o se clasifica en algo, pues ya desarrolla su vida conforme a esa clasificación. Entonces, es muy determinante y es muy importante, primero, un buen diagnóstico, un diagnóstico a tiempo y temprano, y el apoyo a las familias, y volviendo a lo que estábamos, el apoyo social, ¿no? Porque, en definitiva, es una cuestión social. Aquí estamos hablando pues, de varios países, personas, estamos profesionales de países diferentes y podemos ver esas diferencias, ¿no? De recursos. Bueno, pues hay que seguir avanzando en recursos sociales porque es necesario y es una cuestión y un problema de todos. Yo quería agregar que dado que somos distintos países, distintas situaciones, lo que sí tenemos son dos normas internacionales, que son las convenciones de los derechos de las personas con discapacidad y tenemos la convención de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y a partir de su sanción, ya no hablamos de menores, hablamos de niños y niñas, porque ellos son ciudadanos, ¿no? No son un proyecto de adulto, son ciudadanos. Y entonces tienen los derechos y pueden ejercer esos derechos como cualquiera de nosotros. Entonces esas son dos herramientas que son válidas para todos y que las podemos apropiar y usar para reclamar y ejercer estos derechos cuando se ven conculcados. Fantástico. Bueno, pues nos quedan 4 minutitos. Me gustaría que cada una, a modo de conclusión, nos diera en menos de un minuto una pequeña despedida o una frase final. Empezamos por ti, Verónica. Cuéntanos. Repito, en este proyecto de Habla en Red, de networking audiovisual, todos suman. Fantástico. Y eso, invitamos a estudiantes y, bueno, ¿y por qué no a las madres, en realidad? Yo, nuestro foco original ha sido estudiantes, pero porque en realidad como a las comunidades educativas, bueno, en este caso madres de niños que son mayores, ya que ya no están en contexto,
escolar, según entiendo, a sumarse y visibilizarse, y ahí uno ve que la realidad de un país al final, en términos de la realidad cotidiana de un niño, es muy parecido en todas partes, yo creo. Fantástico. Que, Mercedes, tu frase. Mi frase es que todo se aprende. Se aprende a distintos ritmos, a distintas formas de procesar la información, pero se aprende. Y también se aprende a ser compasivo, a ser empático, a aceptar. Entonces creo que es un deber de todos seguir aprendiendo. Muchísimas gracias. Manuela. Pues mi mensaje es de apoyo a las madres de niños y niñas Asperger o del espectro autista, porque sabemos que emocionalmente es algo muy duro, muy difícil, sobre todo, bueno, sobre todo siempre, ¿no? Porque un hijo duele siempre y hay que apoyar. Entonces, quiero mandar un mensaje de sensibilidad, de apoyo y de compañía y de apoyo emocional a todas las madres. Muchísimas gracias. Rocío, a ti te dejamos 2 minutitos si quieres, que eres hoy la protagonista, para que cierres. A ver si las compañías te abren el micro. Sí, ya lo tengo, ya me escuchan, ¿no? Sí, bueno, decirles también a las mujeres que se empoderen. El empoderamiento no es solo para tratar de estar a la igualdad del hombre o a la igualdad de derechos. También nos tenemos que empoderar cuando tenemos niños o hijos con habilidades diferentes. Tenemos que empoderarnos, tenemos que salir adelante y sobre todo sacarlos adelante a ellos. Tenemos las herramientas, podemos hacerlo, es un tema de capacitación, es un tema de información, infórmense mucho, dejen la culpa a un lado y no se preocupen, ocúpense, porque cuando hay un problema hay que ocuparse, no preocuparse. Ese sería mi mensaje. Bueno, pues, muchas gracias. Con ese mensaje damos las gracias a todas las personas que nos han escuchado y un abrazo muy fuerte a nuestra mujer líder, que es Marin Troini, que está siempre apoyándonos y ayudándonos detrás nuestra de toda la operativa del Global Networking del G100, del ala de Global Networking. Un abrazo a todas y nos vemos otro día. Chao. Adiós. Adiós.